Escucha, no quiero alterar tu ritmo, Cal, pero el jefe quiere hablarte. Quizás sea algo bueno. Aquí está, jefe. Hay una falla en la línea 10A. Transbordador con problemas. Necesito que dos operarios suban a fijar los cables. No es una maniobra fácil. Doblarán su salario este turno. Vamos, Cal. Ganar un extra no suena mal, ¿eh? De acuerdo. Muy bien, vamos. ¿A trabajar? Por aquí. Estoy detrás de ti. Aquí arriba. Después de ti, hijo. Echa un vistazo. Una nave separatista. Hace años que no veía un Lucre Hulk. Sí. Años. Desbaratarla sería buen dinero. Bien, vámonos. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. La escalera no sirve. Tendrás que hallar otro modo. No hay problema, improvisaré. Te veo allá, amigo. Avanzar en esta nave ahora mismo. No eres basura aprobada. Basura, pero no aprobada. Cal, usa la palanca del control manual. ¡Listo! ¡Aguarda! ¡Ya lo tengo! ¡Terminamos! ¡Ven aquí arriba! ¡Ven a ver esto! ¡Es un caza Jedi! ¡Qué suerte! ¡Un gran día para los chatarreros! Esta pila, ¿cuánto lleva aquí? ¿Cuatro años? Cinco. El piloto habrá caído en un fulgor de gloria. Esos Jedi. ¡Qué tragedia! Siempre dije que no todos eran traidores. Sí, tal vez. Creo que es nuestro día de suerte. El Imperio sacará un buen material de esto. Sí. Aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra y todo para que construyan unas nuevas. ¡Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo por los jefes y la paga era mejor en tiempos de la República. Oye, ten cuidado con lo que dices. Escúchame. Una comisión así puede sacarte de esta húmeda roca. ¿Por qué crees que quiero irme? Por favor, Cal. Eres solo un chico. No querrás terminar como yo. Con el tiempo, tendrás que irte y vivir la vida, hallar tu destino. Lo que tú digas, deberíamos bajar. Oye, no me estás escuchando. ¿Qué fue eso? ¡Resiste!
¿Estás bien? Sí. Bien. Bien, tenemos que... Hay que irnos, ven. ¿Qué diablos? ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? Por favor, no, créeme. Pero los he visto. Conozco las historias, las he oído. Darán una recompensa por ti. Lo sé. Sí, de acuerdo. Hay que ir con cuidado. Sí. Sí. ¿Estás bien? Bien, sí. ¿Tú? Sí. Cal, trabajo contigo hace tiempo. Nunca te había visto hacer algo así. Hemos pasado por el infierno juntos. Y conozco el riesgo que tomaste por mí. Es que no sé cómo pagarte. Ni lo menciones. De verdad. Oye, no te preocupes por mí. Pero este lugar no es seguro. Deberías, ya sabes, desaparecer. Solo necesito volver por mi mochila. Tappers me debe un favor. Ah, dicen que estaba en Nar Shaddaa. Sí. No me verás por un tiempo, Prowth. Sí, está bien. Está bien, Cal. ¡Espera! ¿A dónde vas? Mira bien y escucha. Maestro. Confía solo en la fuerza. El tren se detuvo. Sí, algo está pasando. Todos de pie. Identificaciones listas. Salgan y hagan una fila. Tal vez sea otra inspección por contrabando.
¿Estos son todos? Sí, segunda hermana. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista común, sino un devoto de la traicionera Orden Jedi. No entregar a este traidor resultará en una acusación de sedición. Entrégate ahora, o todos los presentes enfrentarán una ejecución sumaria. Creo que alguien debe dar un paso adelante. Yo trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Antes de la guerra, en el ajuste y rearmado de naves, el mejor de la galaxia. Luego llegó el Imperio. Los ingenieros son chatarreros. Los obreros empezaron a trabajar. Todos sabemos la verdad. Solo que tenemos que decirla. Para el Imperio, todos somos prescindibles. Sí, lo son. ¡No! Mira esto. Un sable de luz. ¡Encontré a Jedi! ¡Eso duele! ¡Alto! ¡No te muevas! ¿Cómo llegaste aquí? Tranquilo. Tengo un polizón. Oye, no reportes esto. ¡Silencio! Aquí TK-8190. ¡Aquí! ¡Intruso! ¡Ay, no! ¡Debo cubrirme! Debo avanzar entre ráfagas. ¡Ahora! ¡Más rápido! ¡Está aquí! ¡Estoy listo, traición! El acoplamiento le dispararon. ¡Debo bajarme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Malo! Solo queda subir. ¿Quién eres? ¡No hay tiempo! ¡Sigue avanzando! ¡Te recogeremos cuando podamos! ¡Enemigo detectado!
preparados para este. Podemos perder, ¿cierto? Debería retroceder. Ahora te las verás conmigo, Jedi. ¿Ahora qué? ¿El tren se detuvo? Ah, esto no es bueno. Reconozco. Tal vez fuiste entrenado después de todo. ¿Quién fue tu maestro? ¿Padawan? ¿Alguien a quien maté, tal vez? Dime que Jedi dio su vida para que tú vivieras. Voy a destruirte. Apaga esa cosa y toma asiento. Gracias por la ayuda. ¿Quiénes son ustedes? Mi nombre es Sir Yunda. Y este es mi capitán, Gris Drytus. ¿Cómo estás? Sí, la Mantis es mi nave, pero es mejor que prestes atención a esta dama. ¿Y bien? ¿Quién eres? Cal Kestis. ¿Pero esa quién era? Una inquisidora imperial. Usa la fuerza y caza Jedi sobrevivientes. Y ahora que sabe quién eres, no se detendrá hasta que ella te destruya. ¿Cómo sabes tanto? ¿Por qué me ayudas? Rastreamos comunicaciones imperiales. Oímos que los inquisidores venían a Braca. Y entramos en acción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la recompensa por un Jedi actualmente? ¿A eso le llamas gratitud? Escucha, lo entiendo.
Has sobrevivido solo por tanto tiempo que te es imposible confiar en alguien. Y eso te mantuvo vivo. Pero tratamos con algo más grande que solo sobrevivir. ¿Cómo qué? Como reconstruir la Orden Jedi. ¿Ustedes? ¿Hay alguien más? ¿Qué? ¿No es suficiente para ti? ¿El Consejo Jedi? Desapareció. Soy todo lo que tienen. Capitán, fija curso a Bogano. Ya. Mientras tanto, intenta relajarte. Ve, estás a salvo. Por ahora. Tendrás que irte y vivir la vida. Hallar tu destino. ¡Cal, cuidado! Estabas hablando dormido. Bicho raro. ¿Luis? Ahora no, tengo que hacer. Esa canción, yo la escribí hace años. Tocas un objeto y ves los eventos conectados a él. Sientes su historia. Es un eco del objeto en la fuerza. No muchos Jedi pueden hacerlo. ¿Cómo sabes eso? Yo era una Jedi, pero ya no lo soy. ¿Te conozco? No, pero conocí a tu maestro. Yaro Tapal era un genuino guardián de la República. Él era un héroe. Escucha. Algo me pasó durante la purga. Sobreviví, pero mi conexión con la fuerza se dañó. Cuando medito, si bajo la guardia, pierdo el control. Es como volver a ese momento en el sobreviviste, que... Cal. Y no estás solo. Ya no lo estás. Estamos llegando a nuestro destino. Jedi que conocía lo descubrió antes de la purga. No lo encontrarás en ningún mapa. ¿El Imperio no sabe que este lugar existe? No. ¿Y? ¿Cuál es el plan? ¿Nos esconderemos? Ya no nos esconderemos. ¿Ves aquella estructura? Creo que esa bóveda posee la clave para reconstruir la Orden Jedi. Pero solo alguien intenso en la fuerza superaría su prueba. Y como tú ya no eres una Jedi, necesitas de mí. Sé que no confías en mí. Y yo no sé si confío en ti. Pero tenemos un enemigo en común. Y una causa en común. Te contaré más de mi plan una vez que llegues a la bóveda. Pero, hasta entonces, creo que deberías conocer a alguien. Que la fuerza te acompañe.
Supongo que estoy buscando a un Jedi. Pero si ya hay uno por aquí, ¿por qué me necesitas ir? Este parece un lugar seguro para meditar. Solo necesito concentrarme. ¿BD-1? Soy Kai. Sí, estoy bien. Es que busco a alguien. No, no a ti. Yo busco a un Jedi, creo. Aguarda, ¿conoces a los Jedi? ¿Qué sabes? ¡Oye, espera! ¿Lo hackeaste? Gracias. Ten cuidado ahí. No parece seguro. Igual que en el vertedero. ¡Resiste, BD-1! ¡Ya voy! Eso fue muy valiente. ¿Estás bien? Aguarda, te ayudaré con eso. ¿Me dejarías? ¿Sí? Oh, está bien. Bien. Es tu brazo conector, pero esto te ayudará a moverte por ahora. Muy bien. Pruébalo. ¿La bóveda? Sí, hacia allá me dirijo. Bien, pero primero tenemos que salir de este lugar. Sí, estoy bien. ¿Estimulante? Sí, que me sorprendes. Está mejor. Gracias, droide. Muy bien. Aquí voy de nuevo. No. Está bien. Ven, sube a bordo. Y... ¿cómo llegaste aquí? ¿No recuerdas? No había conocido a un droide olvidadizo. Bueno, ahora sí. ¿Ves algo ahí? Es difícil, maestro. Sí, el camino es difícil. Podrá parecer imposible, pero con persistencia y la fuerza como tu aliada, superarás cualquier obstáculo. Dominarás cualquier camino. Ahora, trabaja para alcanzarme. Más rápido, más intenso. Ahora, alcanza mi posición. Lo logré. Con persistencia y la fuerza como mi aliada. Recordando viejos trucos. ¿Una carrera?
Oh, ya verás. Aún no hemos terminado. De acuerdo, de acuerdo. Tal vez habrías ganado. Tal vez. Increíble. ¿Estás bien, Vidi? Bien hecho, seas quien seas. Pasaste la prueba que dejé atrás y lograste acceso a la bóveda y a este archivo, uno de muchos registros cifrados guardados en el droide. Soy el maestro Hino Córdova. Tal vez ignore tu nombre, pero conozco tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este sitio, esta bóveda, es un templo sagrado, erigido por una civilización extinta conocida como los Sefo. Meditando aquí, se me concedió una premonición a través de la Fuerza, una visión del fin. Deposité en esta bóveda un holocron Jedi. Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la Fuerza en toda la galaxia. Adelante hallarás la cámara interior de la bóveda, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocron a alguien que haya seguido mi camino y entienda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la Fuerza como los Sefo lo hacían. En este droide hallarás todo lo que necesitas para triunfar en este viaje. Ve al mundo de los Sefo. Ahí encontrarás paz en el ojo de la tormenta. Buena suerte, Jedi. Y que la Fuerza te acompañe. Creo que eres tú a quien debía conocer. ¿Sabes? Hace tiempo que yo estoy solo. Sin ningún propósito, solo escondido. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. Tal vez Sir tenía razón. No hay por qué esconderse. Oye, ¿quieres conocer a unos amigos míos? Parece que los Sefo estaban interesados en Dathomir. Es extraño que una cultura tan pacífica tuviera cierta fascinación por un lugar tan oscuro. BD-1. Pasaste la prueba. ¿Tú sabías de BD-1? Sube a bordo. Hablaremos adentro. Oh, BD-1, él es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? ¡Bájate de mi sofá! ¡Oye, bájate de mi sofá! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Él es BD-1.
es un aliado. ¡No me interesa eso! ¿Tienes idea de lo difícil que es quitar manchas de aceite de la tela de tejido de Potoli? Creo que no. ¡Ay! Espero que hayas encontrado algo mejor que este droide. ¡Ay, cálmate, Gris! Eso hizo. Cuéntanos, Cal. La bóveda fue construida por una antigua civilización, los Efo. Un Jedi llamado Hino Córdova escondió algo en ella. ¿Qué es lo que escondió? Un holocron de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La siguiente generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Ay, Córdova, viejo necio! ¿Lo conociste? Sí. Hace mucho tiempo yo era su aprendiz. Córdova era un solitario. Ese droide y yo quizás somos los únicos que sabemos de Bogan. Aguarda un momento, un momento. ¿Un holo qué? Un holocron. Almacena información, pero solo accesible para los Jedi. Aguarden, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento reportar que nuestra Orden Jedi y la República sucumbieron. Con la lista de sensibles a la fuerza, restauraremos la Orden Jedi y venceremos al Imperio. Bien, no hay problema. Hay que ir allá. Pero el holocron yace al fondo de la bóveda y para obtenerlo hay que seguir el camino de Córdova. Mencionó algo sobre el planeta Dathomir y el hogar de los Efo. Entonces, ¿a dónde vamos? Solo pregunto porque estaba pensando en hacer algo de comer. Escuchen, antes de cualquier cosa, necesito saber algo. Porque ya no eres una Jedi. Tuve una experiencia que cambió mi perspectiva. Así que decidí separarme de la fuerza. ¿Y quieres restaurar la orden aún? Creo que restaurar la orden es la mejor oportunidad que tenemos contra el Imperio. ¿Qué piensas de eso? Creo que ya no puedo esconderme del Imperio, así que no tengo otra opción. Cal, mientras estés vivo, siempre habrá una opción. ¿Estás con nosotros? Lo estamos. Dathomir Osefo, es tu decisión. Veamos. Seer, ¿puedes sentir la fuerza? Sí, pero en lugar de aceptarla, solo la suprimo. Justo lo opuesto a lo que tú debes hacer. Allá afuera, recordé algo que me pasó antes de la purga. Fue doloroso, pero fue como hallar una parte de mí. Eso es bueno. Estás aprendiendo a aceptar la fuerza de nuevo. ¿Por qué dices eso? Porque sé lo que significa vivir sin ella. Muy bien, seguiré intentándolo. Ahora vayamos a... Oye, si la orden se reconstruye, ¿crees que algún Jedi saldrá de su escondite? ¿Qué te hace pensar que hay Jedi escondidos? Nada, solo curiosidad. ¿Estás pensando en alguien en particular? De niños oíamos historias de un maestro Jedi legendario, verde y de orejas puntiagudas y... ¿Te refieres al maestro Yoda? Sí, él es muy legendario. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, hablo del maestro Yoda. ¿El miembro del Alto Consejo Jedi? Sí, todos tenemos sueños, ¿no? Déjame soñar. No hay problema. Muy bien, muchacho, siéntate. Llegamos. ¡Pero qué gran tormenta se avecina! Tal vez no es el mejor momento para aterrizar. Sí, es algo extraño. El viento interfiere en nuestras comunicaciones. Córdova me habló de hallar paz en el ojo de la tormenta. Podría hallar un asentamiento en medio de ella. Bien, vamos para allá. Entendido. Unas sacudidas no te matarán, niño. A menos que aumente el viento.
ti. Dile al manojo de tornillos que se guarde su opinión. Estoy segura que todo está bajo control. Claro que está bajo control, pero es algo complicado. ¡Bien, resistan, resistan, resistan! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Grishy lo hizo de nuevo! Sí, pero aún hay interferencia en las comunicaciones. Me tomará tiempo restablecerlas. Buscaré señales de Córdoba entre tanto. Bien. Te contactaré cuando arregle esto. Cal, por aquí. Hiciste un buen trabajo en Bogano. Necesito un segundo. Me doy cuenta que han pasado por mucho. No es fácil. No, no es eso. Pero pienso en quienes creyeron en mí en su momento. Si renuncio a mí misma, renunciaría a ellos. Sin duda tienes personas así. Prav, un amigo en Braca, se sacrificó para que yo pudiera vivir. Él creyó en ti. Mucha gente depende de ti, incluso si aún no lo saben. No te detengas, Cal. Por Prav. Por todos. Cal, ¿puedes oírme? El Imperio. Me encontraron, Cefo. Si estuvieran siguiendo a la Mantis, ya nos habrían rodeado. ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no. Hice funcionar nuestra comunicación. Probaré lo mismo para interceptar la de ellos. Cefo, redistribuyendo a sus habitantes. Este planeta no ha arrojado datos significativos ni reliquias para el proyecto Barreno. Sus vientos electromagnéticos han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología minera. Mientras tanto, más troopers pierden la vida debido a la peligrosa fauna. No podremos cumplir nuestra misión aquí. Recomiendo que disolvamos el proyecto y dejemos un puesto para evitar que los carroñeros roben nuestra tecnología. ¿Qué están murmurando ahí? Solo trato de recordar información sobre el Filak, creo que así se llama. Puedes matarlo a tiros, eso es todo lo que necesitas saber. Se acerca unidad hostil. Entendido. No puedo seguirlo. Vamos a eliminarlo. ¡Que alguien más suba aquí! Ahora solo quedamos tú y yo. Oye, ¿qué es eso, BD-1? Nunca vi a una tormenta hacer eso. Sí, es increíble. Cefo más antiguo que hemos descubierto hasta ahora, a pesar de mis reservas. No puedo dejar de pensar en la bóveda de Bogano. Sus visiones le dieron forma a toda una cultura. Debo entender el porqué. Estoy en la tumba. Es enorme. ¿Y el Imperio? No hay señales de ellos aquí. ¿Qué hay de Córdoba? Aún no sé bien qué debo encontrar. Él es un poco... ¿excéntrico? Dímelo a mí.
Pero no nos enviaría aquí por diversión. Mantén la mente abierta. ¡Concéntrate! Los Jedi no buscan la agresión, sino oponer resistencia. La fuerza es nuestro escudo. Los obstáculos en el camino definen el camino. Lo que se cruza en medio, se vuelve el medio. Ahora, hazlo otra vez. Mantén los ojos en la pelota. Bien, continúa. ¡Más rápido! ¡Finaliza la prueba! Empuja la pelota antes de que llegue a ti. Lo que se pone en medio, se vuelve el medio. Lo logré. Amigo, mira bien el detalle de esta corteza. Los distintivos surcos. Solo puede ser un árbol Brochir de Kashyyyk. Es hora de llamar a un viejo amigo. Si los Sefo tuvieron contacto con Kashyyyk, es muy probable que el jefe Tarful sepa de ello. Los Sefo se fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien de nombre Tarful. Ah, un jefe Wookiee. Eran viejos amigos. ¿Seguirá por aquí? Solo hay una manera de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. Un caminante nos dispara y las armas no funcionan. ¿Es él? Dile que más le vale que... Esperen, voy en camino. Yeah.
¡Buen trabajo, niño! Oye, tú sí que sabes moverte. Solo dime que esta visita no fue por nada. Hallé la tumba de un sabio Sefo. Sin duda usaron la fuerza. Una civilización avanzada poseedora de la fuerza que solo desapareció. No es raro que el maestro Córdoba se obsesionara con ellos. ¿Qué más hallaste? Antes de desaparecer, los Sefos viajaron al planeta Kashyyyk. Córdoba tenía un amigo Wookiee, Tarful. Podríamos buscarlo. Kashyyyk, oye, las cosas están muy mal allá. El Imperio está abusando de esos Wookiees verdaderamente. Hay que prepararnos para pelear. Creo que esta vida te sienta muy bien. Luchar contra ese caminante te dio más confianza. Dime, ¿cómo estás llevándolo? ¿Te refieres a la fuerza? Sí, a la fuerza. Dijiste que podría ser abrumador. Pues no me han matado aún. Quisiera no hablar de ello. Sí, claro. Entiendo. Más de lo que tú crees. ¿Por qué decidiste dejar de usar la fuerza? Cuando la purga empezó y los Clone Troopers nos atacaron, mi Padawan y yo llevamos a varios jóvenes Jedi a refugiarse, pero no duramos mucho. El patrullaje imperial estaba a punto de localizarnos y traté de alejarlos de mi Padawan Trilla. Ella se quedó con los jóvenes, pero ellos me atraparon y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo saber sobre Córdoba y su paradero. Pero escapaste. Sí, un motín en la prisión. Vi mi oportunidad y la aproveché. Pero casi me destrozan. Y yo ya no soy la misma que antes, Cal. ¿Tu Padawan sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No dejaremos que sacrifiquen a nuestros allegados en vano. ¿Está todo bien? Genial. Disfrutando un poco de paz y tranquilidad. ¿Eligiendo el próximo destino? Sigue tus instintos. Hoy, nuestro grandioso ejército está dedicado a hacer cumplir las leyes del Imperio, sin ceder ante nadie que busque destruir nuestra armonía galáctica. ¿Escuchaste esa basura? Apágala, Gris. Mentirosos. ¿Crees que alguien les crea esta basura? Demasiados son los mundos del núcleo. Sus vidas cotidianas no cambiaron mucho desde que el Imperio tomó el poder. Ay, por favor, algunos de ellos son más ricos que antes. No como en los mundos desechables. No como en Lateron. Mientras el Emperador mantenga contenta a la gente indicada, nunca se acabará. Por eso necesitamos a los Jedi. Pues hay que conseguir esta holocosa ya. Siéntate, muchacho. Vamos a aterrizar. Oye, dime que no vamos a ese bloqueo. Solo como último recurso. La Mantis ahora puede transmitir señales imperiales. Oye, Gris. Sí. Mantén baja la señal de energía y actúa como uno de ellos. ¿Como en Braca? ¡Oh, sí! No necesito otro par de manos. Solo mantén la vista en el escáner, por favor. De acuerdo. Muy bien. Yo no veo nada. Están preocupados con algo en el planeta. Despejado. Eso no luce bien. El Imperio devora Kashyyyk por recursos naturales. Los Wookiees son esclavizados.
o desplazados. ¡Eso estuvo cerca, niño! ¿No se supone que estás viendo los monitores? Guerrilleros, Wookiees y otra gente emboscan un convoy imperial. Se acercan caminantes a su posición. Tarful podría estar ahí. Tarful podría estar en cualquier lado. ¿Cómo bajo tierra? ¿Dónde estaremos si quedamos en medio de la batalla de allá abajo? No tenemos otra opción. Morirán sin nuestra ayuda. ¿Cuál es tu plan? Sabotaje. Desarmábamos caminantes en Braca. Robaré uno. ¡Ah! ¡Miren al chico! ¡Cree que estamos en la guerra de los clones! Capitán, acércanos a esos caminantes. ¿Qué cosa? Escucha. Esos caminantes transportan tropas, así que cuando estés adentro, ten cuidado. ¡Es hora de que el valiente Gris haga su magia! Oye, hazme un favor. No te mueras ahí abajo. Lo agregaré al plan. Si vas a saltar, es mejor que lo hagas ahora, niño. ¿Listo para nadar, Bibi? ¿Listo para hacer esto? Me pregunto cómo entraremos. Sí, quizá con la pierna. Subamos a la cima. Trajo un AT-AT a la pelea. ¿Quién eres tú? El hombre que enfurece al Imperio. Avanzamos a una pista de aterrizaje imperial. Nos vendría bien apoyo. Recibido. Vamos a enfurecerlos.
Viene hacia nosotros. ¿Puedes hacer algo? ¡Resiste! ¡Sujétate, Billy! Sí, estoy bien. ¿Tú también? No, no haremos eso de nuevo. Destruiste un caminante en perfecto estado. ¿Cuál es tu nombre? Cal Kestis. Zou Guerrera. ¿Qué haces en Kashyyyk? Busco a alguien. ¿Qué hacen aquí? Mis compañeros y yo vinimos a Kashyyyk para cortar el abastecimiento imperial. ¡Hola! ¿A quién buscas? A un jefe Wookiee llamado Tarful. Tarful es imposible de hallar. Por algo ha evadido al Imperio por tanto tiempo. ¿Es un libertador? Él es el libertador. Un símbolo de resistencia Wookiee que ataca al Imperio desde las tierras sombrías. Sir, Gris, él es Zou. ¿Qué tal? ¿Qué pretendes con Tarful? Asuntos Jedi. Los Jedi murieron. No todos lo están. ¿Eso es de un cadáver? Mi maestro me lo dio. Esta plataforma alberga una refinería imperial que usa Wookiees como esclavos. Los datos sugieren que algunos de los prisioneros son guerrilleros. Hay que apoyarlos. Tal vez uno pueda contactar con Tarful. Es posible. Oigan, un momento. La Mantis es una grandiosa nave, tiene a un gran piloto, pero no está hecha para dar apoyo cercano. Haremos el monitoreo de las transmisiones imperiales. Con suerte interceptaremos llamadas de auxilio. Muchas gracias. Nosotros haremos una inspección para preparar el ataque. Ven cuando estés listo. ¡Vamos, vamos! Me alegra que estén bien. Sí, sí, también me alegra verte. Es un basurero aquí. ¿Tu plan funcionó? ¿Y ahora quieres seguir a Zou? ¿No te gusta esa idea? Me preocupa que estés saltando de un riesgo a otro. ¿Qué? Piloté mi nave por un campo de batalla y ahora estamos hablando de riesgos. ¿Por qué no me detuviste? Mi trabajo es guiarte en tu camino, no elegirlo por ti. Este es mi consejo. El Imperio se ha apoderado de cientos de mundos. Hay una razón por la que Zou eligió Kashyyyk. Los objetivos de Zou y los nuestros pueden diferir. Tengamos cuidado. Gracias, lo tendré en cuenta. Buen trabajo. Jedi, por aquí. Oye, la refinería de savia está justo enfrente. ¿Qué hace el Imperio con tanta savia? Nada bueno. Refinan la savia en un poderoso compuesto y les urge expandir la producción. Debemos detenerlos. Ese es el plan. Ignoramos su jurada, pero se han esparcido mucho. Este mapa recuperado lo prueba. Aquí tienes, amigo. Estas refinerías también son brutales campos de prisioneros. Usaremos los cortadores para crear una distracción. Mientras tú, con tu sable de luz, liberas a los Wookiees adentro. Necesitamos su ayuda para detener al Imperio. Entendido. Manténganse alerta. ¿Oíste eso? Dijo que necesita mi ayuda. Vamos, amigo.
ayudarte. No estás solo. Las visitas no están permitidas. Identifícate. Movimiento repentino imprevisto. Jedi inferior. Traumatismo infligido. Clarificado por eso. Me quedo. Gracias, BD-1. No fue nada. ¿Quién quiere combatir imperiales? Ayudemos a esos buques a volver al combate. Gran trabajo, Jedi. ¡Párate, amigo! ¡Jedi! No tenemos la potencia para romper tu casco. ¡Necesitamos! Incompetente. ¡Predación! ¡Atención! Estos han sido años difíciles. Perdimos camaradas, amigos, familiares por el Imperio. Tiempos oscuros. Pero el fuego sigue ardiendo. ¡La esperanza sigue ardiendo! ¡Los Jedi! ¡Aún no están perdidos! ¡Aún no estamos perdidos! ¡Kashyyyk aún no está perdido! ¡Por la causa! ¿Han visto lo que el Imperio hizo con Kashyyyk? Estas historias se extienden por toda la galaxia. Sería bueno tener a un Jedi del lado partisano. Me honra.
pero... tenemos una misión que no puedo abandonar. Aún no. La oferta está ahí. Tenlo en mente. Cal, soy Mariko-san. Y él es el comandante Choisik. Lo siento. No domino el idioma. Choisik dice que hará lo posible para hallar a Tarful y responder por ti. ¿Crees que aún viva? Ten fe, Cal. Contactaremos con tu nave. Por la causa. Parece que Zoe está dispuesto a hacer lo que sea. Tiene su forma de hacer las cosas, sí. Pero son tiempos difíciles. Necesitamos un líder como Zoe. ¿Incluso si arriesgaran sus vidas? Alguien debe de enfrentar al Imperio. ¿Por qué no nosotros? Es admirable. Tenemos algo en común. Buen viaje, Cal. Oye, Sir. Cal, me alegra verte sano y salvo. Mariko-san nos contactó. Sabemos que no hallaste a Tarful. Me encanta arriesgar nuestras vidas en vano. ¡Es fantástico! No fue en vano. Mari y Choisik lo lograrán. Me gusta tu optimismo. Nos haría bien una dosis de vez en cuando. Oye, yo soy positivo también. Soy tan positivo que si muero, no me enojaré más. Bien hecho, Cal. Quizá no hallemos a Tarful aún, pero salvaste vidas este día. No olvides eso. Gracias. ¿A dónde, niño? ¡De vuelta a Sefo! De nuevo Sefo, ¿eh? Tal vez el Imperio encontró una tumba de Sefo. No hay tiempo que perder. Ah, qué pena. Un soldado de Zoo habló de un juego con grandes apuestas. Unos créditos extra no estarían mal. ¿Apuestas? Gris, usa la cabeza. Uno de estos días, los vástagos de Haxion te atraparán. ¡Ja! Esos slobs los distinguiría a un parsec de distancia. No quiero que tus hábitos de apostador nos den problemas con sindicatos criminales asesinos. Es cierto, lo sé. Solo quiero liberar un poco de estrés de vez en cuando, ¿sabes? Como sea, todo eso ya pasó. Sin duda no será un problema. Siéntate, muchacho. Vamos a aterrizar. Largo camino por delante. Estas antiguas tumbas no perduraron todo este tiempo por ser fáciles de hallar. Es un reto que quiero tomar. Me doy cuenta. Me alegra que creas en lo que intentamos conseguir. Siempre he creído. Aún siendo un joven Jedi, confié en la fuerza. Esos nombres en la lista son una prueba. Y creo que voy a triunfar. Me gusta tu confianza. Un viaje así puede ponerte a prueba como nada que hayas vivido. Entiendo. Creo que estoy listo. Te ayudaremos, Cal. Cal Kestis. Qué predecible. No, sí. Sé tu nombre. Tu pasado. Y lo más importante, sé sobre Córdoba. Dime, ¿dónde escondió el holocrón? Sobresaliente. (Risa)
He sufrido cosas mucho peores. Esto es demasiado fácil. Ya veo por qué murió tu maestro. ¿Debo acabar esto? Sangras como todos los demás. No eres tan bueno como la última aprendiz de Seer, pero nada mal. Has llevado la cuenta. Me sorprende que no te lo haya dicho. Seer nunca fue buena para guardar secretos. Y la conoces muy bien. Ella era débil. Se rindió en una silla de tortura imperial. Confesó la ubicación de su ingenua Padawan. Jamás me habrían encontrado. De no ser por ella. Ella me traicionó. Tú eres Trilla. En persona. No dejaré que me manipules. ¿Tan seguro estás? Cuando tuvo que elegir entre protegerse a sí misma o a su Padawan, eligió el egoísmo. A ti también te entregará. Bueno, me las arreglaré solo. ¿Podrías arriesgarte a tanto? Tu nueva maestra oculta una gran oscuridad. La expresión en su rostro al ver lo que hicieron conmigo, lo que soy ahora. Ella cambió, exponiendo su real naturaleza. Ella usó el lado oscuro. Ella se separó de la fuerza. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que también te traicione? ¿Es a quien quieres a tu lado cuando halles el Holocron? ¿Qué es lo que Yaro Tapal diría? No tienes derecho a mencionar su nombre. Me pregunto, ¿qué pensaría si pudiera ver a su Padawan ahora? Merodeando en las sombras con una traidora. Otorgándole acceso a una legión de aprendices susceptibles. No, no dejaré que nadie los toque. Lo mismo pensé alguna vez. Lo encontré, pero... Seer, ¿por qué no me lo dijiste? Porque es una mentirosa. ¿Tú? ¿Cómo? Redirigí la comunicación justo cuando intentaste contactarla. Hackear transmisiones cifradas siempre fue uno de sus pasatiempos. Una vez me enseñó. No hay técnica que domine Seer que yo no haya perfeccionado. Se te acaba el tiempo. ¿Para qué? Mis exploradores hallaron un artefacto de interés al fondo de esta tumba. Aún sigo estudiándolo, aprendiendo su secreto. Parece que Córdoba prefirió quedarse con estos Cefo. Tal vez para ocultar el Holocron entre sus huesos. Sí, veremos cuánto aprendes. ¡Que alguien más venga aquí! ¡Mantén la distancia! ¡Le dispararé! ¡Dispárenle otra vez! ¡Yes!
secretos que el Imperio no habría conocido de no ser por tu intervención en este remoto planeta. ¿Seguro que vale la pena? Oí que el proyecto Barreno fue muy costoso. Stormtroopers y trabajadores, recursos presumibles. Eres un monstruo. Soy lo que Sir hizo de mí. Llevé el artefacto a mi nave para analizarlo. Lástima que no llegaste a tiempo. No importa cuántas cosas robes, nunca lo entenderás. ¿Acaso tú sí? Lo descubrirás pronto. Aceptaré el riesgo. Me percaté de algo al examinar este sarcófago. Es un lugar muy conveniente para deshacerse de las molestias. Tú me trajiste aquí. ¿Eso planeaste todo el tiempo? Realmente tienes el ingenio de un chatarrero. ¡Blanco Villado! ¡No la dejen escapar! ¡Capturen al objetivo! ¡Muy bien! ¡Acabemos con esto! ¡Persigan al traidor! ¡Atáquenlo! ¡Sí! ¡Ten miedo! ¡No vacilaré! ¡No! ¡Solo soy yo, traidor! ¡Suficiente! ¡Muere como los demás! ¡No dejen escapar! ¡Muerte a los Jedi! Padawan, ¿dónde está la fuerza? En todos lados, en mi interior, a mi alrededor. Así es, te conecta. Habrá veces en que la emoción, el dolor o la fatiga te engañen. Te sentirás apartado, aislado. Esto es una ilusión. Tu sable de luz está ahí, inalcanzable, pero sigues conectado por la fuerza. Siente la energía a tu alrededor. E invoca tu arma. La fuerza está en ti, a tu alrededor, conectándote con tu arma. Debes ignorar toda distracción. La fuerza me acompaña. Nos conecta. Sí, creo que sí. Encontré una representación intacta de este sagrado artefacto de Sepho. Amigo, mira esto. Este es Mictul en la bóveda de Bogano. Puedes ver un objeto en su mano. Basado en esta simbología, creo que este objeto le permite a un portador de la fuerza percibir los misterios de la bóveda. Esta es la llave y la guía, el Astrium de Sepho. ¿Pero quién destruiría las imágenes y por qué? Se requiere investigar más. Sin embargo, lo que sigue es claro. Hallar un Astrium, si ellos aún existen. ¿Un Astrium? ¿Habías oído de eso? Yo tampoco. Pero una llave... Sí, entiendo eso. Creo saber qué debemos hallar. Hay que contactar a la Mantis. Tal vez Trilla sabe dónde están. ¿La comunicación se arregló? No responden. Algo anda mal.
Tenemos que volver. Amiguito, ¿dónde estás? ¡Bidi! Hay algo ahí atrás. ¿Es un cable de energía? Eso es. El aire está frío, seco. Podría estar bien enterrado. ¿Bidi? ¿Bidi Wan? ¿Eres tú? Te encontré. ¿Estás bien? Te sacaré de aquí. También me alegra verte. Te quitaré ese tornillo de restricción. Esos tontos. Pobres droides. Vámonos de aquí antes de que nos pase lo mismo. ¿Tú quién eres? ¿Quién soy? Soy Sartormo, niño. Soy el jefe de esta operación. Agradécele a Gris y Cuatro Brazos por facilitar este encuentro. Lo haré en cuanto salgamos de aquí. Les presento a un retador especial esta noche. Un luchador de los días de antaño. ¡Un Jedi! ¡Veamos qué sabe hacer! ¡Tú! Es un juguete del niño. ¿Quieren un show? Les daré un show. Yo percibo un aroma a sangre y a dinero. Hoy honraremos a los retadores caídos en el pasado y el gran sacrificio que hicieron para hacernos ricos. ¡Pobre Jedi! ¡Estás burlando las probabilidades! ¡Eres de mente rápida! Quizá deberías bajar y enfrentarme tú mismo. ¡Y ahora es! ¡Gracias!
me daba más ganancias. Te caería bien un estimulante. ¿Qué te refieres con chaceta? ¡El tamante! ¡Dispárenle! ¡No hay escapatoria! ¡Nos perseguiré por la galaxia si es necesario! Oye, Gris, ¿eres famoso allí? Sí, es un grupo raro, ¿no? Huelen aceite de droide usado. Al menos estás bien. Sí, una dificultad que hubiéramos evitado. Por suerte te hallamos. Tenemos otra complicación. El Imperio sabe acerca del Holocron. Eso no es bueno. Toda la misión está en riesgo. Y tuve una linda charla con la segunda hermana. Trilla. ¿Qué te dijo? Me dijo que la traicionaste con el Imperio. ¿Es cierto? Dirá lo que sea para arriesgar esta misión. ¿Es cierto? Ella era mi aprendiz. Antes de la purga. Debiste decírmelo. Recibimos un mensaje cifrado de Kashyyyk. Mari. Cal, hallamos a Tarful y aceptó reunirse contigo. Pero eso no es todo. El Imperio invadió nuestra posición en la refinería. Zoe escapó al exterior. Algunos nos unimos a los Wookiee en los bosques. Ten cuidado. Tú también. Luego. Nos veremos. Tenemos una pista. Okay, está bien. Todo va a salir muy bien. Oye, niño. Oye, despierta. ¿Podemos hablar? ¿Qué? ¡Podemos hablar! Ignoro qué está ocurriendo entre tú y ella. Es decir, me imagino que es un asunto Jedi, pero no creo que este sea el momento adecuado. Es algo que no te incumbe. Creo que sí me incumbe. Estamos juntos en esto, ¿cierto? Oye, Cal. Cometí un error. Y por poco te aniquilan. Lo siento. Todos cometemos errores. Tal vez tú no. ¿Por qué eres tan duro con ella? No digo que lo hagas por mí, pero ustedes son lo mejor que ha pasado en mi vida. Antes de conocerlo, solo me importaba tener una racha de buenas manos. Eso es un término. Sé lo que es. Cal, la vida no es un juego. Antes de ustedes, solo me preocupaba por mí. Dinero fácil. Ahora es diferente. Córdoba tenía suministros en todo Vogano. Valdría la pena volver para explorar. ¿Saben? Incluso después de la acción que aportan, todavía me emociona mirar los juegos. Mientras puedas controlar tus hábitos. Ah, sí, claro. Soy solo un espectador. Nada de apuestas, ni nada parecido. ¿En serio? Sí, hablamos de entrenamiento puro. Nada me entusiasma tanto como observar una buena pelea. Movimientos ágiles y fuerza bruta. Capitán, me preocupa un poco su entusiasmo por algo tan... incivilizado. Oh, sí, quiero decir, sí, es verdad. Incivilizado, pero aún así, algo entretenido. Siéntate, muchacho, vamos a aterrizar. Capitán,
Cuando quieras irte, avísame. Aquí estaré. Hablemos más tarde, Cal. Tracy y Kimari trazaron un mapa con tu punto de reunión con Tarful. Me alegra verlos a salvo. Disculpen por no llegar antes, pero no he renunciado a Kashyyyk. Aquí es peligroso. Zoe ya se fue. Las bajas han sido demasiadas. No. Si se van, los Wookiees perderán apoyo. No todos. Mari se quedará con Choisik y Tarful. Hay tropas nuestras con ellos. ¿Y tú? Mi hija ya perdió a uno de sus padres. No puedo quedarme. Pero los demás y yo hallaremos otro modo de servir a la causa. Cuídate, Mirianna. Mari dijo que los invadieron. No pensé que sería así de grave. Siempre ha sido así con el Imperio. Pero aún hay esperanza para tu misión. Veré cómo ayudarte. Has hecho más de lo que crees. Gracias, Cal. Ahí deberíamos ver a Tarful. Es bueno verte, Cal. Él es el jefe, Tarful. Estoy en una misión del maestro Hino Córdova. Él buscaba un artefacto Sefo. Encontrarlo ayudaría a salvar a los Jedi. Córdova halló sabiduría en la copa del árbol del origen. Busca respuestas allí. Es enorme. No sé por dónde empezar. Bueno, quizá hayas un modo de subir por su sistema de raíces. Pero la mayoría está bajo el agua. Usa este respirador. Gracias. ¿Qué harán ahora? Lo único que se puede hacer, seguir peleando. Suerte. Ojalá nos volvamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Una rata de praca jugando al Jedi? Le dije al gran inquisidor que no serías tan estúpido como para volver a aparecerte. En especial después de exterminar a esa débil resistencia. Adoro equivocarme. Oh.
¿Qué es esa cosa? La novena hermana está buscándonos. Debería llamar. Pensándolo bien, ella escucha sus transmisiones. Deja que lo averigüe por su cuenta. Pero hay que tener cuidado. No quiero espantarlo. Oye, no temas. No te haremos daño. Somos amigos, ¿entiendes? Amigos. Está bien. Es una pieza de la nave de la novena hermana. Hay que removerla. Esto va a doler, ¿de acuerdo? Lo siento. Gracias, BD. Ya estás listo. Wow. Sí. Hicimos lo mejor. ¿Nos vas a llevar? Aún hay tantas cosas que el Imperio no ha tocado. Siempre encontrando cosas. ¿Buscas algo? Por fin, hallé mi tesoro. El Astrium, usado por los sabios Sefo hace milenios. Tengo en mis manos una pieza de historia galáctica. Jamás podré agradecerle a Tarful lo suficiente. ¿Sabes lo que significa, amigo mío? No hay que regresar a Dathomir. La oscuridad nubló todo intento de hallar el Astrium dentro de la tumba de Kujet, pero la fuerza... La fuerza nos proporcionó un nuevo camino.
la tumba de Kujet. No dañarás a este mundo. No sé por qué la segunda hermana te considera tan importante. Le gusta acumular recuerdos, pero lo mío no son los recuerdos. Y siendo honesta, no vales mi tiempo. Así que hagámoslo ya. Pude sentir. ¿Alguna diferencia? Lánzame uno, BD. ¡Se acabó! Como inquisidor aprendí que ninguna caída es demasiado grande. Cuando ya te has perdido a ti mismo, perder un miembro no es nada. ¿Sabes? Yo era una Jedi. Sería divertido llevarte. ¡Verte rendido como el resto de nosotros!
enfurece. Solo espera el aislamiento, tortura, mutilación y tus amigos. ¡No dejaré que los toques! ¡No puedes detener al Imperio! Puedo detenerte. Sí, derrotamos a una inquisidora. ¡Oye! ¡Creímos muerto! Me alegra que no. Debemos volver. Siri y Gris nos esperan. Normalmente no perdería mi tiempo con gente como los insurgentes. Pero estoy buscando a un Padawan Jedi. Y sé que ha estado por aquí. Y por eso, todos ustedes van a sufrir. Córdoba creía que la llave de la bóveda estaba en Dathomir. ¿Hallaste a tu Wookiee? Sí. Pero hay un caos allá. El Imperio está por doquier. ¿Inquisidores? Bueno, Trilla, la segunda hermana, se ha ido por ahora, pero aún nos persigue. Vencí a la novena hermana. Cal, cuando me capturó el Imperio, me resistí. Me juré a mí misma que moriría antes que hablar. Pero luego esta sombra oscura llegó. Y era peor que cualquier pesadilla imaginable. Y aún así luché. Pero al final me desmoroné. Y les entregué a Trilla. Dice que no hay nada que pueda hacer para enmendarlo. Pero, Cal, aún podemos salvar a los demás en el Holocron. Escucha. La novena hermana dijo algo sobre convertirse en inquisidora como algo inevitable. Pero tú pasaste por lo mismo que ella y no te uniste a ellos. Cal. Está bien, Seer. Hallaremos el Holocron de Córdoba. ¡Oye! ¡Quita tu láser de mi almuerzo! ¿A dónde iremos? ¡Trazando ruta! Espera, ¿quieres ir a Dathomir? Me sorprende que Córdoba haya ido ya. Debió tener una razón. Me quedaré en la Mantis cuando lleguemos. La luz solar roja no es buena para la piel. Aquí vivían poderosas portadoras de la Fuerza, conocidas como las Hermanas de la Noche. ¿Usaban la Fuerza? ¿Qué? ¿Como los Jedi? No. Estas brujas eran egoístas. Sus poderes se centraban en el engaño, la ilusión, la manipulación. ¡Ja! Me recuerda a alguien que conozco. En la Guerra de los Clones, las Hermanas de la Noche pactaron con un Lord Sith que las traicionó. Al final, casi las exterminan en una masacre. Dathomir es un lugar mortal. Seamos cautos. No tienes que repetírmelo. Ah, llegando a nuestro escalofriante destino. Toma asiento, niño. ¿Adentro?
Tengo paredes. Tengo Jedi. ¿Estoy bien? Sí. Oye, Cal. Tú y ella. ¿Todo va bien? No lo sé. Eso no es lo que importa ahora. Oye, Sir Krenti. En honor a la verdad, yo no tenía una buena opinión de ti al principio. Lo noté. Bueno, ella me hizo seguirte al lugar más aterrador en la galaxia, así que ya sabes. Sí, es cierto. Bueno, espero que lo resuelvan pronto para poder terminar esta misión e ir a descansar a algún lugar. Conozco un gran castillo en Dakodana donde hacen los mejores Bloody Rancors en la galaxia. Cal, ¿tienes un segundo? Has avanzado mucho desde Braca, pero aún queda camino por recorrer. Quiero que conozcas los difíciles retos que aguardan. Puedo manejarlo. Sé lo que puedes hacer. No estoy negando eso. Y sé lo que hay que hacer. Lo he hecho antes. Cal, incluso los Jedi más fuertes... No soy Trilla. Estaré bien. Sé que no lo eres. No dije eso. No te pido que digas algo. Está bien, Sir. En serio. Solo cuídate, Cal. Eso es todo. Parece que los elfos estuvieron aquí. Qué extraño. El lugar se ve abandonado, pero... Nos invades, Jedi. Debe ser una hermana de la noche. Creí que habían muerto. No todas. Dathomir está prohibido para ti. ¡Largo de aquí! Me temo que no puedo, pero tal vez podamos ayudarnos, ¿verdad? Yo... Tranquila, no soy tu enemigo. Tus acciones dicen otra cosa. Oye, aguarda, no vine aquí para... ¡Mashe! ¡Hermanos, aquí! ¡Perecerá! ¡Que no se mueva! ¿Crees que eres...? ¡Tus golpes son débiles! ¡Rápido! ¡Antes de que se recupere! Está temblando de miedo. ¡No me matarás! ¡Ven! ¡Enfréntame! Ayuda, por favor. Ah, muy oportuno. No, amigo viajero. Conociste a la hermana de la noche, pero... como poco sobreviviste. ¿Un sable de luz? No lo escondas. Eso explica tu sobrevivencia. ¿Quién eres? No tengas miedo, ¿no? Solo soy un viajero, estudiando la naturaleza, de culturas extintas y filósofos muertos. ¿Y a las hermanas de la noche? Oh, estudio varias cosas. Pero sí, esa hermana de la noche era solo una niña cuando la guerra llegó a este mundo. Ella vio a toda su familia perecer. ¿Qué sabes sobre esas ruinas? Son antiquísimas. La hermana de la noche y su familia guerrera fueron seducidos por el poder que yace dentro. Evita las ruinas o sufrirás el mismo destino. No irás más lejos. ¡Apártate! No, tenía razón sobre ti. ¿Quién? ¿Qué?
Los Jedi son ladrones, mentirosos, egoístas, que solo traen la muerte. Retrocede. Si me atacas de nuevo, voy a derribarte. Ah, yo no haré nada. Pero mis hermanas muertas... ellas tendrán su venganza. ¡Más muertos vivientes! Me caería bien un estimulante. Ah, justo a tiempo. Deja este lugar. Que ya se fue.
¡Vamos a morir! ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Bien? No hay rastro de ese anciano. ¿Lo tendrán los hermanos de la noche? ¡Un forastero puede dar! Esta debe ser la tumba. Que haya sido, se fue. Maestro Tapal me llamó a entrenar. Tú puedes, hijo. Maestro Tapal. Padawan, es hora de la lección. Sí, maestro. Toma tu posición y no me hagas esperar. Bien.
¡Golpe bajo, comandante! Concéntrate. Si te hubieras concentrado, habrías anticipado esta distracción. Mejor, Padawan. Ven conmigo. Comenzaremos con la preparación física. Pero antes, tenemos órdenes. Braca está seguro. Saldremos para Maiguito pronto. ¡Sí! Debes... ¿Maestro? ¿Está bien? Algo está... mal. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué el comandante quiso...? Padawan, algo terrible está pasando. Los clones nos traicionaron. No hay respuestas a tus preguntas. Aún no. Debemos bajar de esta nave. ¡Rápido! Ve a los pods de escape. Por los pasillos de servicio. Entrenamos para esto. ¿Lo recuerdas? Sí, maestro. ¿Qué hará usted? Voy a crear una distracción y te alcanzaré. Si no estoy ahí cuando llegues, parte sin mí. Nos vemos en Braca. ¿Lo has entendido? Sí, maestro. Ahí vienen. Sellaré las puertas blindadas, pero si se interponen en tu camino, no lo dudes. Ve. Y que la fuerza te acompañe. ¡Ve! ¡Ve! Ahí está. ¡Tiren a matar! ¡No! ¡Alto! ¡Tapal se mueve! ¡Refuerzos aquí! Debo jalar eso para pasar. Esto no tiene sentido. ¿Qué está pasando? Localizamos a Jedi. No hay señal del pequeño. Busquen en todos lados. No puede estar lejos. El aire se apagó. Aguarden. ¿Y ese ruido? Custodia en la habitación. Revisaré el área. Reportando bajas. Tapal ha batido múltiples escuadrones. Disparen al verlo. Recibido. Entiendo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue eso? El área de mantenimiento. Estoy cerca del turboelevador. No tan lejos después de ahí. Necesito seguir adelante. ¡Mátenlo! ¡Luego iremos! ¡Padawan! ¡Tu sable de luz! ¡Lo siento, maestro! Sigue escalando. Te veré más adelante. Maestro. Tapal está en la compuerta de aire. Manden refuerzos. Claro, Tapal está al otro lado de esa puerta. Sí, pero no será capaz de pasar. Le toma mucho tiempo cruzar estas puertas con ese sable de luz. ¿Me sigue ese ruido? ¡Prepárense! ¡Ah! 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 ¡Muévete, Padawan! ¡Tenemos que irnos!
Cubrirá nuestra huida. Esta guerra no ha terminado, mi padawan. Sé paciente. Espera la señal del Consejo Jedi. Recuerda, confía solo en la fuerza. Sí, maestro. ¡Muy lento! Tu voluntad es débil. Te falta disciplina. Sí. Tienes mi sangre en tus manos, aprendiz. Eres un fracaso. Un debilucho. Un traidor. ¡Tú no eres un Jedi! Nada. BD. Gracias. Ahora, vámonos de aquí. No me lo explico, BD. Ni siquiera sé si lo entiendo. ¿No funcionó el plan? Que conste que te lo advertí. Déjame solo. ¿Dejarte? ¿Solo? ¿Perdido? ¿E indefenso en este peligroso lugar? Jamás. Oye, ya es suficiente. ¿Quién eres realmente? Daron Malikos. Antiguo Jedi, como tú, tenemos mucho en común. Lo dudo. ¿Ah? Ambos sobrevivimos a la purga. Mis tropas me traicionaron. Me vi obligado a derribarlas y escapé a este desolado lugar. La oscuridad aquí casi me atrapa. Pero yo la conquisté. A ti te siguen los hermanos de la noche. Sí. Pero esos salvajes solo respetan el poder. Y como sabemos, la fuerza es una muy poderosa aliada. No. Tú usas la fuerza para tomar el poder. Eso es justo a lo que los Jedi se oponían. ¡Estos son tiempos oscuros! Nos consumirían si nosotros no estamos unidos. No necesito tu ayuda. Ese sable de luz roto dice algo diferente.
Viste algo ahí dentro, ¿cierto? Algo terrible. Hay muchos lugares así aquí en Dathomir. Únete a mi familia. Y puedo enseñarte a controlar su poder. Únete a mi familia. Y te enseñaré a controlar el poder. Suena familiar, Malikos. Hermana Merin, estás excediendo tus límites. Por años, dijiste que los Jedi causaron la masacre en la que murieron mis hermanas. Pero aquí se encuentra uno. Y tú solo buscas que se una a tu familia. Debiste encargarte de él. ¡Es claro que careces de poder! ¿Poder? Estás loco, Malikos. Dathomir te ha destruido. Y mi lealtad equivocada te dejó desviar a los hermanos de la noche. A diferencia de los Jedi, las hermanas de la noche de Dathomir no traicionan a los suyos. Nuestro vínculo es eterno. ¿Tus hermanas murieron? Sí. Sus tumbas están a tu alrededor. Vámonos. Yo no soy nada de ellos. Te lo olí. ¡Niña idiota! ¡No puedes controlar este poder! Ya me dirán. Si enfrentas a una hermana de la noche de Dathomir, ¡enfrentas a todas! ¡Huye! ¡No! Dile a Chris que ponga en marcha la Mantis. ¿Qué sucede? Una hermana de la noche revivió muertos. ¡Me persiguen! ¡Aguarda, aguarda! ¿Y los estás trayendo aquí? Capitán, prepare el despegue. ¡Sácanos de aquí! ¿Qué hiciste, niño? ¡Hay brujas muertas trepando por toda mi nave! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Hallaste la tumba? El sable de luz de tu maestro. Lo vi. Al maestro Tapal, yo vi el día que murió, vi lo que hice. Cal. Ahora está destruido. No pude salvarlo. Cal, era solo un niño. No. No sé que lo hubiera ayudado si hubiera sido más fuerte y valiente, si lo hubiera escuchado. Lo hubiera ayudado. Lo sé. Cal, es hora de contarte todo lo que pasó conmigo cuando escapé del Imperio. Llevaron a Trilla a ese lugar. Y cuando vi sus ojos, supe lo que había causado. Era una inquisidora. Y algo en mí cedió. Y perdí todo el control. Y entré al lado oscuro. Y los maté a todos. A todos y cada uno. Excepto a ella. Y por años, no podía perdonármelo. Era una ruina, porque tenía toda esa ira. Y trataba de aplacarla, pero no podía ocultarla de mí misma. Y lo único que quería era morir.
Pero luego me enteré del Holocron. Una luz de esperanza, de que pudiera haber un futuro, de que podríamos continuar. De pie. No puedo cambiar lo que hice, ni tú puedes cambiar lo que le pasó a tu maestro. Está en el pasado, pero Cal, debes elegir seguir adelante. ¿Cómo? Debes iniciar con esto. Tú vas a hacerte uno nuevo. Te pondrán a prueba. Sí. Estoy listo. No solamente aquí. Todo Jedi se enfrenta al lado oscuro. Y es muy fácil fracasar. Aún luchas contra el lado oscuro. Incluso después de desconectarte de la fuerza. Siempre lucharemos. Pero esa es la prueba. Es la elección de seguir luchando lo que nos hace quienes somos. Supongo que es hora de descubrir quién soy. El templo Jedi. Fue hace tiempo, pero sí, lo recuerdo. Todo Jedi viene aquí de niño. O así era, cuando existían los Jedi. Está por aquí. Puedo sentirlo. Ya casi nos vamos, lo prometo. ¡No te acerques más! ¡Didi! ¡Ah! Confía en mí.
fallé. El fracaso no es el fin, amigo. Llegó el momento. Tal vez sea lo último que vean de mí. Puedo sentir la destrucción de la Orden Jedi sobre nosotros. No. El fracaso no es el fin. Es una parte necesaria del camino. La esperanza pervivirá en aquellos que continúan luchando. Como tú, BD-1. Creo que hallarás a alguien igual de valiente y persistente como lo has sido. Y los ayudarás, igual que a mí. Pero tu memoria se perderá por completo. ¿Seguro que quieres hacerlo? Iniciando cifrado total de memoria. Solo con una conexión fiable tus recuerdos se podrán restaurar. Yo confío en ti. Como siempre. Y confío en quien elijas para reemplazarme. Adiós, viejo amigo. Tus recuerdos. ¿Los arriesgaste por mí? Sí, yo también confío en ti, amigo. Sí, tienes razón. Aún hay oportunidad. Siempre la hay. Vamos. Jedi, empréndete con cautela.
convence nuestras probabilidades. ¡Muévete! Si se escapa, el comando nos matará. Retrocedan, yo me encargo de esto. Puedo derrotarlo. Veo un enemigo allá abajo. Gancho hacia arriba. Quédate quieto. Llega a inferioridad. Sigue resistiéndote. Es poco inteligente. Resistencia trivial. Es duro ver estos cristales después de lo que hemos pasado. Sir, debemos salir de aquí. Se apoderaron de Ilum. ¿Estás bien? No, me detectaron. Y eso no es todo. Extraen cristales, Kyber. Capitán, listos para despegar. Si quieres irte a casa, puedo eliminar al enemigo yo solo. No lo subestimes. Tendremos suerte si cualquiera. Lo lograste. Lo hicimos. No estaría aquí si no fuera por ustedes. Solía soñar despierto en Braca sobre asaltar Coruscant con sobrevivientes del Consejo Jedi. En cambio, la esperanza de la Orden son un apostador, un Jedi caído y un Padawan fracasado. Un montón de perdedores. ¡Dilo de nuevo! El único fiable es BD. Él dejó que Cordova borrara sus recuerdos para quedarse y guiarnos. Pero ustedes están dispuestos a sacrificar todo. A continuar aunque eso sea imposible. El fracaso es parte del camino. Ahora lo entiendo. Gracias. A todos. Ahora no, tengo que hacer. Después, Cal, por favor. Oye, ¿no había una gran nave estrellada en Cefo? ¿Crees que habría un buen botín? Dathomir, ¿quién quiere ir allá? Dathomir, ¿eh? Es hora de enfrentarlo. Sí. Estás listo para enfrentar tu pasado. ¿Y qué hay de ti, Trilla? No sé si algún día estaré lista. Sabes lo que se necesita para empezar a sanar. Y eso me hace sentir orgullosa de ti. Sigo mi propio camino. Estoy aquí para ti si me necesitas. Estamos a punto de salir del hiperespacio. Siéntate. Estaremos bien. Estaremos bien. ¿Alguna apuesta sobre qué cosa horrible pasará esta vez? ¿Más cosas muertas? ¿Arañas gigantes? ¿Plantas asesinas? Todo lo anterior. No digas eso. O quizá los vástagos de Haxion vendrán a buscarnos. ¿Siguen enojados conmigo? ¿Con el viejo Greasy? Enojados no es la palabra que usaría. Tienes que admitirlo. Te pagué con aventuras. ¿Cuántos logran ser los más buscados de los vástagos de Haxion? Si no fueras un piloto tan bueno, yo misma te entregaría. Mantén tus habilidades, Greasy. Maestro. Te equivocaste al volver aquí desarmado. Estoy armado. ¿Ese sable de luz prueba que eres un Jedi? No. Enfrentarte. Y a los momentos tormentosos en Braca. No voy a huir más de ellos. Entonces veamos qué tipo de muerte causará tu coraje.
Muy lento. Asombroso. ¿Pero es el poder la respuesta? No. Maestro, jamás olvidaré la pérdida que ahora me acompaña. Honraré su enseñanza y su sacrificio. Recuerda, persiste y el camino se revelará. ¡Hermano! ¡Un insurgo! ¡No puedes ganar, forastero! ¡No dejes que los eludan! ¡El Lazomir tiene sed de tu sangre! La derrota está asegurada. Elegiste volver. Eres valiente, pero no sabio. Tal vez. Meryn, ¿cierto? Soy Cal Kestis. Lo que te dijeron de los Jedi no era cierto. Si tú lo dices, Cal. Malikos también habló mucho. Taron Malikos formó parte de mi orden, pero lo que él es ahora yo... no tengo ni idea. Solo sé que un sable de luz no es lo que te hace un Jedi. ¿Y qué lo hace? Manteníamos la paz. Fuimos traicionados por nuestros protegidos. Perseguidos por el Imperio, yo... quizás sea el último de mi clase. Yo era una niña cuando atacaron. Un guerrero acorazado, blandiendo esto, cayó sobre nosotros y cercenó a mi pueblo. A mis hermanas. Hasta que quedé sola. Con los muertos. Luego Malikos llegó. Y me prometió venganza. Si le compartía nuestros secretos. Sé lo que se siente perderlo todo. Y Malikos hizo mal al usar eso en tu contra. No debemos ser enemigos. Necesitarás esto. Ahí va ella de nuevo. Estaré vigilando. Salgamos de aquí. Malikos está adelante. Podrías volver. No puedo. Hay vidas en juego. ¿Qué vidas? Inocentes. Niños sensibles a la fuerza que serán perseguidos y asesinados. Como a nosotras. Kestis. Malikos. Bienvenido. ¿Viniste para entrenar? ¿Qué tienen estas ruinas como para poner tu vida en riesgo? Yo te preguntaría lo mismo. Hay poder ahí. Desconocido para los Jedi. Poder que yo controlo. Yo te ofrecería lo mismo. ¿No lo entiendes? No me interesa el poder. Quiero restaurar la orden. ¿Restaurar la Orden Jedi? Eres un pobre tonto. ¡Se acabó! Los Jedi cayeron mucho antes de la purga. Sofocados por la tradición. Ensordecidos por glorias pasadas. Cegados por la incesante guerra. Pero nunca se termina, Malikos. Esta es la ocasión para aprender.
para reparar nuestros errores. Los Jedi aprender. No hay futuro para ellos. ¿Por qué no ves eso? Es momento de algo nuevo. Tú y yo. Construyamos algo diferente. Algo mejor. No. Entonces, Dathomir será tu tumba. ¡Un golpe de suerte! ¡Apenas lo sentí! ¡Jedi bueno para nada! ¡Ah! ¡Eres rápido! ¡Eres demasiado lento para mí! ¡Eres un miserable! ¡Puedes evitar la muerte para siempre! ¡Un hábil espadachín! ¡Me equivoqué al creer que estarías conmigo! ¡Llegó tu hora! No tienes derecho a Dathomir, ni a nuestra magia. ¡De pie, Cal Kestis! Aún no estás muerto. ¡Solo los cobardes huyen! ¡Eso no fue nada! ¡Un hábil espadachín! ¡Eres demasiado lento para mí! ¡No podrás conmigo! ¡No podrás darme! ¡Deténlo! ¡No me vencerás! ¡Esquivar los ataques no te salvará! Es como lo dijiste, Malakos. ¡Dathomir será tu tumba! ¡No! ¡No! Déjalo en la penumbra con sus secretos. Hasta que la muerte lo llame. ¿Por qué me ayudas? Para liberar a Dathomir de ese parásito.
¿Qué haces aquí realmente, Cal Kestis? Quienes construyeron esta tumba, los Cepho, crearon un objeto llamado el Astrium. Abre una bóveda en un planeta distante. Dentro hay una lista de niños sensibles a la fuerza de toda la galaxia. Pero el Imperio la busca también. ¿Cuál Imperio? El Imperio. ¿El que está empeñado en exterminar a los sensibles a la fuerza para que nadie se le oponga? Entonces vendrá a Dathomir en poco tiempo. Igual que la guerra. Te ayudaré a encontrar ese Astrium. Este lugar es... horripilante. ¿Listo para partir? Al fin lo hallamos. Sí. Es real. Merrin podría ser la clave para la futura generación Jedi. Me alegro por ti y tus Jedi. Pero nada me devuelve a los míos. Sí. Después de la purga, estuve solo por largo tiempo. Escondido. Estaba asustado porque descubrieran quién era o lo que era. ¿Qué cambió? Un buen amigo me dijo que saliera y buscara mi lugar en la galaxia. ¿Y lo escuchaste? Bueno, no. Pero la vida tiene un peculiar modo de encaminarte después de todo. Y aquí estoy, donde menos lo esperaba. Un camino recto. Iré contigo. ¿En serio? Pasé años aguardando la ocasión para vengar a mis hermanas. La espera terminó. Quiero luchar a tu lado. Hermanas de la Noche y Jedi, es raro, pero sobreviven. Se adaptan. Sí, creo que sí. ¿Qué dices, Vidi? De acuerdo. Mi equipo será un poco difícil de convencer. Entonces los convenceremos. Por aquí, Vidi. Lo encontraste. Oigan, ¿quién es ella? ¿Eso qué significa? Significa que iré con ustedes. Sir, Gris, ella es Merrin. Es una bruja, ¿no es cierto? Una hermana de la noche. Tu miedo es innecesario. No habría hallado el Astrium sin ella. Enfrentamos a Malicos juntos. Confío en ella. Y nosotros en ti. Tú tendrás que ganártelo. De acuerdo. Toma asiento. Ojalá no haga algo raro. Bienvenidos. ¿Les agradas? No entiendo qué dices. Veamos qué hay afuera. Este tipo Córdoba está desgastando mucho mi nave. Él siempre quiso explorar toda la galaxia. ¿Y lo hiciste? Exploramos varios planetas, tumbas y templos relacionados con los Cepho y los Jedi.
pero llegué a un límite. Para él, no había límites. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo, incluso estando conmigo. Su trabajo y el futuro le importaban más que cualquier cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba activo. En Bogano me pareció verlo tranquilo por primera vez. Aunque por poco tiempo. Vamos a aterrizar. Ven aquí. ¿Funcionará? Le funcionó a Córdoba. Puedes hacerlo funcionar. Tiene razón. Oigan, ¿alguien tiene hambre? Estaba pensando en preparar unos filetes de Skaz. Lo siento, ¿interrumpo? No, capitán. No lograríamos llegar lejos sin ti. Oh, bueno, yo... Es cierto, Gris. Gracias. Espero que entres ahí y halles esa holocosa. Holocron. ¿Seguro que es algo que debes encontrar? ¿Qué insinúas? Los niños de esa lista. Si salen de sus hogares para entrenarse como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? Los alejaremos de las manos del Imperio. Nos ayudará a ponerle fin al Imperio. Oh, escuchen. Cambio de planes. Estamos llegando. Oh, Gris. ¿Sí? Mi filete poco cocido. Entendido. Voy a cocinar. Hay algo muy raro en este lugar. La energía es diferente aquí. Es muy diferente a Dathomir. Sí, Dathomir es complejo. Su antiguo poder emana de las sombras. Bogano se siente más simple, y aún así no puedo comprenderlo. Bogano es especial, y los Efo construyeron su bóveda ahí. Donde tu Holocron aguarda, escondido. ¿Qué quieres decir? Este planeta ha permanecido intacto por siglos. ¿Las vidas que buscas proteger estaban en peligro antes de que intervinieras? Los Jedi que entrenamos construirán una galaxia que respete y preserve lugares especiales como este. ¿Y esa es su decisión o la tuya? Nos necesitamos para sobrevivir. Sin los Jedi, no sé si podamos. Nuestra responsabilidad es protegerlos. Lo que tú digas. Siento algo raro. Sé que sonará extraño, pero creo que es el Astrium. Cuanto más cerca de la bóveda, más fuerte lo siento. Cuidado, amigo. No sabemos cómo funciona esto. Aquí vamos, BD. Tiene algo. Sí, revisémosla. Ofrezco este registro de nuestra civilización a quien lo encuentre. A pesar de nuestra sabiduría y tecnología, enfrentamos la extinción. El dogma nos impidió ver el camino del equilibrio, y poco a poco dejamos que el orgullo nos corrompiera. Cuanto más control buscamos, más profundo caímos en la ruina. Llevo lo que queda de mi pueblo hacia lo desconocido, esperando que finalmente hallemos paz.
Les enseñaré los caminos de la fuerza. Maestro Kestis. Comenzaremos con la preparación física. ¿Qué es la fuerza? Acérquense todos. Maestro Kestis, ¿crees que el Imperio nos hallará? Es el Imperio. Los inquisidores nos encontraron. Maestro, ¿nos enfrentamos? ¡Ahí vienen! ¡A las trincheras! ¡Adelante! ¡Protéjanse! Capturen a los jóvenes. Maten al resto. ¡Son rápidos! ¡Dispárenle! Sigan buscando. No pueden haber ido lejos. ¡Objetivo visto! ¡Ayúdame, Maestro Kestis! Acercándonos. Dispérsense, vendrán más. Sí, señor. No te esconderá de ti. Calquestis. Ríndete ahora y quizá perdonemos a los más jóvenes. Muy bien, arrodíllate. Tengo miedo. ¿Qué sigue ahora? Maestro Kestis, ¿por qué? Sentía que te vería aquí. ¿Ah? Eso es inusualmente profético en ti. Creí que tu mayor virtud era tu obstinada persistencia mientras tambaleas de un desastre al siguiente. Cometiste un error al no matarme en Braca entonces. Te tuve piedad. Aposté a un inservible padawan por un premio que me daría el favor del emperador. ¿Crees que dejaré que te marches con el Holocron? Por supuesto que no. Tenemos nuestro orgullo. Pero el tuyo te ha costado la vida de los niños sensibles a la fuerza de esa lista, así como la tuya. Tú lo dijiste, Trilla. Soy persistente. ¡Ah!
huyendo? He sufrido cosas mucho peores. ¡Por aquí! Con eso. Estuvo en el infierno. No te vayas. Debemos permanecer juntas. No, tengo que ir a alejarlos y luego iré a investigar. Quédate con los jóvenes, Chula. Que la fuerza te acompañe. ¡Maestra! ¡No los deje! Chula, ¿qué va a pasar? Está bien. Está bien. Vi lo que pasó entre tú y Trilla, lo que ambas pasaron. Lo lamento. Fui arrogante, fui un tonto. Nunca entendí lo que sufriste. Tiene un holocron. No sé a dónde lo lleva. Soy responsable por el camino que Trilla tomó. Y lo que ella haga será el costo de todos mis errores. Los errores están en el pasado. Y somos responsables de lo que hacemos ahora. Es lo que importa. Tú me lo enseñaste, Seer. Tienes razón. Sé a dónde lo lleva. Hay una fortaleza donde llevan a los Jedi, de donde vienen los Inquisidores. Es un lugar de tortura. Es el lugar del que escapé. Nunca pensé que volvería ahí. No irás sola. Llevarás a un amigo. No. Llevaré a un Jedi conmigo.
de rodillas. Por el derecho del Consejo, por la voluntad de la Fuerza, Cal Kestis. De pie, Caballero Jedi. Ya estás listo. También tú. Estás haciendo un buen progreso, Cal. ¿Consideras tu hogar? ¿Yo? Ahora mismo, la Mantis. Desde que yo compré esta nave, ha sido mi único hogar. ¿Y antes de eso? Tienes muchas preguntas, ¿no crees? Bueno, vengo del planeta Lanteron. Es cómodo, pequeño y conocido por sus deliciosas especias. Así era hasta que el Imperio llegó. Ha cambiado desde las guerras. No muy diferente a Dathomir. Perdí a mis hermanas en la guerra. ¿Dónde está tu familia? Nunca tuve mucha familia, excepto mi bisabuela. Pero está bien. La familia está sobrevalorada. No estoy de acuerdo. ¿No? ¿Obligaciones? ¿Culpa? ¿Regalos? Es mucha presión. Aún así, te rodeas de un equipo. ¿Qué? ¡Aguarda! ¡Oye eso! ¡Eso es algo muy diferente! Muy bien, muchacho. Siéntate. Llegamos. Esto no es bueno. Con las defensas que tienen, nuestros trucos de siempre no servirán. Puedo ayudar. ¿Qué piensas? Un ritual. Ocultará la nave. Espero. ¿Un ritual? Ella tiene un don para esas cosas. ¿Qué? Aguarda un momento. No, espera. ¿Eso qué va a requerir? Un sacrificio. Uno de tus brazos sería útil. ¿Qué qué? No seas tan serio. Vamos al frente. Madre, denme sus fuerzas. Hermanas, madre, denme su fuerza. Lo que esté haciendo funciona. ¿Qué probabilidades tenemos? Apuesto por ti, niño. Vamos, amigo. Una vez dentro, me encargaré de sus defensas y sabotearé sus sensores para que la Mantis nos saque. Tú, halla el holocron. Deberíamos seguir juntos. Siento cómo atrae. La vida de cada niño en la lista está en juego. Sin importar lo que pase o lo que veas, no te preocupes por mí, solo tómalo y sal de ahí. Llegando a la fortaleza. Ya es hora. We'll be right back.
Cruza 8 despejada. ¿Ya escuchaste ese? ¡Activen la alarma! ¡Estén alerta de sus ojos! Tú y yo, Escoria. ¿Cal, estás ahí? Sí. Es bueno oír tu voz, Sir. Localicé el holocron. Te estoy enviando la ubicación. Entendido. Vamos para allá. ¡Hey, Vidi! ¡Vámonos! No seguirá cerrada por mucho Cal, tiempo. Estoy cerca, pero una puerta blindada me impide el paso. Busca una consola por ahí. La encontré. Eso fue impresionante. ¿Cómo lo estás llevando? No se preocupen por mí, tengo trabajo que hacer. Aún así, se siente muy bien destruir este lugar. Esta prisión es donde nos tenían. Ojalá quedara alguien a quien salvar. Lamento que hayamos tenido que volver. Yo también. Pero no teníamos opción, ¿o sí? Lo entiendo. Avancemos. Sí, acabemos con esto. ¿Alguna señal de Trilla? No, aún no. El holocron está en la cámara de interrogatorios. El lugar más seguro de toda la fortaleza. Estoy abriendo un camino hacia el holocron. Lleguen al holocron. Distraeré a los refuerzos y los alcanzaré tan pronto pueda. Será mejor que te apures. Parece un turbo elevador. Es nuestro boleto de salida. ¿Puedes encargarte de esto, Vidi? Muy bien, amigo. Sé por lo que has pasado. Experimentaste un gran sufrimiento. No es tarde para olvidarte. ¿Olvidarlo? El dolor me hizo más fuerte. Sabía que volverías por esto. No, gracias. Jamás saldrás de este lugar con vida. Thank you.
agonía. Amigos, ayuda. Cal. Tengo el holocrón. Necesito hacer esto. Se acabó, Trilla. Nada se termina de verdad. Esta pelea se acabó. Conozco la oscuridad que te carcome por dentro y cada día elegimos alimentarla o combatirla. ¡Ya es tarde, Seer! No, no lo es. Sé que las decisiones que tomé te arrebataron todas tus opciones y te he fallado, Trilla. Yo te fallé. Y lo lamento tanto. Albergué tanto odio por ti. No se ve bien. Tienes razón. Es él. Me has fallado, Inquisidora. ¡Vénganos! ¡Cal! ¡Huye! Sería mejor que te rindieras. Sí. Tal vez. Ríndete. Elevador, vamos. Sabía que terminaría así. Eres demasiado rápido. Vámonos de aquí. Vamos. Vidi, no te acerques. Creo que lo perdimos. Lo lograré. Seer, no les fallaré. Niño, ¿me escuchas? No responden. Lo harán, estoy segura. Luis, aquí estoy. Vamos a la superficie. Prepárense. Tengo el holocron, pero... Seer, no lo logró, Chris. Seer, sal de ahí, Cal. No te detengas, Cal. Entrégame el holocron. ¡Jamás te lo daré! Ya veremos.
dejaré que te lleves a esos niños. ¡Cuánto odio! Tú habrías sido una excelente inquisidora. Es más fuerte que eso. ¡No! ¡No! Sí. La fuerza del lado oscuro. Sí. Puedo sentirla en su interior. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Escúchame! Aún tienes opción. Oye, niño. Cal, Cal. Sir, está bien. Está bien. Tú también. Lo lograste. ¿En serio? Es cierto. Ten cuidado. ¿Dónde están? Allá afuera. ¡Oye, aguarda! ¡Un momento! Lo siento. Tú estabas en el agua, ¿no es así? Me alegra que estés bien. Este no te abandonaría. Gracias. Hola. Hola. ¿Y ahora qué? Bueno, capitán, es el final de mi viaje. Has cumplido tu contrato. Gracias, Gris. Bueno, si no tienes objeción, estaba pensando que tal vez podría quedarme por aquí y llevarte a donde quieras. Además, el niño es mi admirador. ¿Qué hacemos con eso? Lo usaremos para reconstruir la Orden Jedi. La siguiente generación de Jedi. El Imperio los perseguirá, igual que a nosotros. La vida de cada niño en esa lista cambiará para siempre. No por nosotros. Su destino debe confiarse a la fuerza. ¿Qué sigue ahora?